Espera. Una, dos y tres. ¡Buenos días, mi rey! ¡Caca no! Te ayudo. Sujeta la chirimoya. Que no veo nada. Desde que sujeto la cámara. Mira, esto no tiene pipa. Cuando tengas pipa, recuerda. Lo echas, ¿vale? La pipa. No te la tragues. Voy a poner a cargar esto porque vamos a ir a... Espérate que estoy así de lado por ahora. Vamos a ir al centro comercial a ver si le cuentan un cuento de Navidad a Arturo, de estos cuentacuentos que hay allí. Y luego vamos... Bueno, luego... ¡Con María! Sí, no sé si Arturo se va a ir con María. Ah, la nieve, 2 días. No, no lo sabemos todavía porque no sabemos si sale hoy o sale mañana. No lo sabemos, Arturo. No, vea, 50 minutos para llegar el otro día... Ah, al no, colegio. Por fin lo han limpiado. Estaba... Es que a ver si sale. Pero ahí se ven la banda de haberlo cerrado. Estaba todo eso lleno de barro. Todo eso estaba lleno de barro, agua... o sea, esa salida estaba totalmente bloqueada. 3 días los camiones y las grúas quitando barro. Básicamente el río se había salido. Porque al final, lo del otro día, que... Para quien no se haya enterado, aunque ha salido en las noticias, ha salido en todos lados. Que la gente estaba todo preocupada por nosotros, nosotros estábamos bien en casa, ¿sabes? Acabo de dar zoom y ha hecho... pero que fue grave, ¿eh? Lo del otro día, lo de la lluvia y todo eso. El día que decíamos que había alerta roja en Marbella, había alerta roja en Marbella, aquí en Mijas, en todos lados. Y nada, estaba todo pues súper inundado, ¿verdad? Y nosotros ahí en casa poniendo el árbol de Navidad. Bueno, total, al final Arturo se va mañana, que es que antes estaba hablando con ellos y les he dicho que se iba a ir Arturo a la nieve, pero no sabíamos si hoy o mañana, y al final se va mañana. Que esta noche, bueno, es que estos días van a ser ajetreados. Esta noche tengo cena con mi amiga en un sitio que se llama El Chipriota, donde te leen los pozos del café. Me van a leer el futuro, a ver qué me dicen. Luego os digo, luego lo saco. Y mañana cena de empresa de la empresa de Joaquín. Y ya está. De momento ya está. Luego me queda pendiente una cena con mis compañeras, también de mi trabajo. Y que no sé cuándo va a ser. No tengo ni idea. Bueno, pues nada. Voy a intentar grabar en el centro comercial a ver si no me regañan. Yo creo, ¿te imaginas que a la tercera me dicen fuera? Escúchame, Arturo. Es que yo ya he hablado con Mamá Noel. Es que no se me escucha. Que he hablado con Mamá Noel para que vayas ahora y te cuente un cuento. ¿Vale? A ver, un ratito. ¿Te parece bien? ¿Lo grabamos? Arturo tiene la cara súper seca. Esta fuerza, este camino no se puede terminar. Ahora canten, siempre canten. Ah, no sales entera. Ahora canten, mañana es tarde. Esta fuerza, este camino no se puede terminar. Ahora canten, siempre canten. Llenos de esperanza. Que aquí detrás es donde se cuenta los cuentos, donde cuentan los cuentos Mamá Noel. Y estamos esperando, no vea la de cola para Papá Noel y todo. Tenemos hora. Arturo, escúchame, ¿qué te ha parecido lo de Mamá Noel? El cuento que te ha contado. ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha gustado más, el cuento o el caramelo? El cuento.
segunda. ¿De qué iba el cuento? De Rudolf. ¿De Rudolf? ¿Y qué le pasaba a Rudolf? Se ha contado. ¿Que lo cuente yo? Nos ha contado la historia de Rudolf. Yo la verdad es que no me la sabía. Si te digo la verdad. Arturo, es que se quiere montar en el tren, pero el tren cuesta 2,50 y a mí me parece una pasada. Ya se montó una vez en verano. Arturo, no te subas ahí. No se le puede dejar solo un segundo y su padre ahí, ¿eh? ¿Para qué, no? Al final se monta en este que cuesta menos, cuesta 1,50€. Todavía no ha arrancado, pero va a montar solo, ¿eh? Reiniciando su móvil, está intentando arreglarlo porque no, ¿qué es lo que has hecho? Como resetearlo, ¿no? Sí. Porque se ha roto. O sea, se apaga cada 2x3 el móvil. Y está viendo a ver si lo puede arreglar del todo, pero tiene pinta de que Arturo se la cae en algún momento o algo. Ya ha dicho adiós. Compré un móvil nuevo, estoy intentando evitarlo. Es que es. ¿Eh? Vive muy bien con el móvil. Tiene muchos años. Ese móvil es muy bueno y. Yo qué sé. Déjalo descansar, déjalo dormir una noche. ¿Nosotros te esperamos aquí, Arturo? Sí, esperamos aquí. Arturo pasa. ¡Adiós! Está diciendo, ¿pero dónde me voy? Creo que Arturo se ha quedado un poco preocupado. Bueno, va a dar una vuelta por aquí, tampoco es que vaya. Pero se ha quedado como mirando diciendo, ¿a dónde voy? No, ya no vamos a casa. Tengo que hacer la comida. Nos vamos a hacer la comida, la casita. Bueno, pues ya se ha hecho de noche. Oye, no se me ve muy bien. Bueno, da igual. Que nada, que ya es de noche. ¿Habéis visto qué rápido? Así. Es que ahora mismo, como se hace de noche tan rápido. No, mira, son las 8:20. Y voy de camino a recoger a mi amiga. Que nos vamos. Es que hemos reservado para las 9. Sí, así somos, de tempraneras. No hemos pedido a las 8:30 porque ya nos da vergüenza, hombre. Que, bueno, eso, que voy de camino a recoger a mi amiga y vamos para el chipriota. Ah, y hemos escrito la carta a Papá Noel. Que la verdad que también me lo he pasado bien. Tengo la carta aquí en el bolso y le he dicho que me la voy a llevar para mandarla. Retomo. Que ya hay luz. Que los padres, ¿qué es lo que hacen normalmente? ¿Envían la carta por algún buzón de estos tipo falsos? ¿O qué es lo que hacen? Yo es que creo que me la voy a guardar de recuerdo. Es que mandarla es un poco tontería, ¿no? No sé, cuando es que me ha hecho tanta ilusión que la hiciera, que cuando la vea cuando sea más mayor Arturo, ya sepa que todo el rollo, pues me va a hacer ilusión. Ay, ya me enfoca. Que ya estamos aquí en el chipriota. No te me de la risa porque entonces no puedo grabar, ¿eh? Porque en el chipriota llevamos un rato ya. Bueno, llevamos un rato aquí ya. Hemos llegado incluso pronto. Hemos llegado como a las 9:45 y llevamos un rato hablando fuera, o sea que. Y nos íbamos a pedir dos platos de pescado, que menos mal que al final hemos pedido uno, porque son enormes, y menos mal. Nos sonaba algo de que eran grandes. Mira. Bueno, por cierto, hola. Hola. ¿Ves? Hemos compartido una empanadilla y el pescado también. Es que llevamos. Que llevamos todo el rato hablando, claro, de cosas nuestras. De cosas nuestras. No,
voy a, hombre, que voy a contar, chiquilla. De verdad, la gente se cree que es que yo aquí por los vídeos voy a hablar de... Y claro, no iba a grabar. Entonces, cuando estás con la familia es diferente de cuando estás con los amigos. Que con los amigos te pones a charlotear de las cosas privadas y tal, no sé qué, y no, al final no grabas. Así que nada, voy a seguir. Voy a comprobarlo, ni lo he probado, ¿está bueno? No lo he probado todavía, estoy comiendo patatas. Ahora lo voy a probar. Y ya estamos con el café. Está ¿Pero ya te has terminado ya? No, yo todavía no. Yo estoy ahí. Es que tía, si me meto eso de golpe me va a dar algo. Y hay que estar 5 minutos con la mano puesta sobre el café. A ver qué nos sale. Ya lo voy a hacer yo, pero digo, es que si lo hago no puedo grabar. Y quería grabar esto. Ya hemos vuelto del chipriota. Sí. Y digo, por lo menos vamos a decirle a los reyes lo que nos han dicho allí, porque... Claro, mira, que es algo fatal, Paula. Pues no te mires, venga, yo lo digo. Dilo tú. Que es que es todo luz. Ahí mejor. Y ahí... No, parezco un fantasma. Bueno, que a mí me han dicho... Es que yo me lo apunto en el móvil porque si no a mí se me olvida luego. Por un lado... Lo de alguien en mis rodillas, que hemos pensado en Arturo. Pero no, dice que es alguien en mis rodillas que me va a pedir matrimonio. No empecé, o perdón. No sé qué es peor. Por lo del matrimonio no empecéis a decir nada, que ya lo estoy viendo yo aquí. Y por otro lado, que tengo un moño de sabiduría. Así. Dice que ve un moño, que soy muy sabia, que ve mucha sabiduría. ¿Ves? Ya se me ha olvidado todo. Que tienes la muela mal. Que tengo una muela mal. La verdad es que en algo de razón tiene, porque la tengo ahí que se me ha caído un poco el empaste. ¿Y? ¿Y era otra cosa? Es que esta se acuerda de todo, yo no me acuerdo de nada. Sí, era otra cosa. ¿Y qué era? Espérate. Ah, bueno, eso, que tienes una vida muy clara, muy resuelta. Y que el amor súper bien. Sí, pero que te falta un escalón. Ah, que tengo que subir eso. Un escalón... Algo. Hablaba de estudios, un examen, como si me faltara un empujón final, algo. Eso es. Y bueno, ella va a contar lo que ella quiera, ¿eh? Ella... Bueno, no, si tampoco me ha dicho nada, lo que pasa es que como me veo fatal en la cámara, pues no quiero contarlo yo. Venga, dímelo. A ver, me ha dicho que voy a tener pareja, o sea, que mi pareja me tiene en un pedestal. Y yo le he dicho, vamos a ver, tía, no puedo. Si no tengo... Tú mírame a mí, si no tengo pareja, ¿cómo me va a tener en un pedestal? Vamos por partes. Se ha quedado un poco cortado ahí, ¿eh? Claro, y él ha dicho, bueno, puede ser que no te acierte. Voy a ver si sí o si no. Pero dime un número. Hablaba de una pareja, pero no te estaba diciendo que fuera tu pareja, ¿no? Sí, mi pareja, claro. Se ve a una chica con falda, que soy yo, y a mi pareja al lado, un chico, y que me tenía en un pedestal. Y tú estabas subida en un pedestal. Eso. Entonces, claro, yo digo, estupendo, pero pero ¿cuándo? ¿No? Y entonces me ha dicho, dime un número. Y bueno, no me lo digas, piénsalo. Y entonces me ha dicho... Del 1 al 20. Y él ha dicho 18. Digo, no, 8. Me dice, bueno, pues en 2017. O sea, ahí, sacado de la mamá. Por la cara. En 2017 va a estar mi pareja. O sea que me queda un mes para disfrutar mi soltería. ¿Quién sabe? Luego me ha dicho que soy una boya. Porque todo tengo como mucha gente que depende de mí o que se acerca a mí. En eso ha acertado un poquito, porque ella es abogada y estaba ahí hablando como de gente que dependía de ella, que ella como que tiraba... Que ella era la boya a la que se agarraban un poco, ¿no? Y en eso, pues tiene un poco de razón en cuanto... Puede ser, pero bueno, no sé. Espero que signifique que voy a tener mucho más trabajo. Eso, ¿no? Ojalá. Hemos hecho nuestras propias interpretaciones. Hemos hecho interpretación de la interpretación. Exacto. Porque eso. Nos hemos quedado un poco igual, la verdad. Sí. sobre todo de mí, porque de ella habla un huevo, ¿eh? De ella habla, pero yo creo porque ella le daba pie. Y yo a todo le he dicho, sí. A mí desde que me ha dicho que tengo un moño de sabiduría, a mí todo me ha parecido muy bien. Y es una vida muy clara, muy limpia, muy bonita. Una vida a muy dos. Bonita. ¿Pero sabéis por qué tenemos una vida muy clara? Y una taza muy clara. Porque nos porque hemos bebido los pozos, que somos tontas. La próxima vez... Dejamos el culillo bien, claro, y le damos la vuelta, algo, porque es que yo lo he notado, que me he bebido los pozos, vamos. Claro.
¿Y luego qué más me ha dicho? Uy, a ti. Ah, lo del viaje con varios viajes con que empiezan por B. Sí, Barcelona, Bilbao. Yo he dicho Bali. Bali puede ser también, claro que sí, quién sabe, ¿no? Claro. Ya cuando tenga novio, pues mi luna de miel. Ya, Bali. Ella se ha hecho su... Yo ya me he montado mi vida entera a partir de esto. Yo creí que no iba a contar nadie aquí, os lo está contando todo. Y eso que me veo fatal, me veo súper blanca. Pero bueno, ya luego tú monta y no, monta y yo aquí no hago retoque de nada, ¿eh? Sí, hombre, un retoquillo o algo, ¿no? Yo si quieres te corto te pongo una cara encima de la cara. Vale, me pone una carita sonriente. ¿Quieres? Lo hago, ¿eh? No me lo digas dos veces que lo hago. Hombre, si la cara sonriente es mejor que la mía, tú prueba y... Prueba, compara y si te gusta lo que ves, pues lo deja. Es que no te van a tomar en serio si te ven con una carita sonriente, con un smile de esos. Bueno, pues ya está. Y encima nos vamos a casa a las 11, ¿qué hora es? Que no son ni las 11 todavía. Bueno, no sí, sé qué hora 11 es, y 10. 11 y porque 10. Aquí la mami tiene que... Tiene que recogerse, es que pronto. Está con el café, se ha espabilado. Con el café, estoy como una moto y yo no voy a dormir esta noche ya. Yo también me noto un poco más espabilada, pero ella claro. Está como en plan, marcha, yo, marcha. Yo le he dicho que nos vayamos al karaoke, pero tío, no quiere. Con lo bien realmente que me lo has insinuado, porque no me lo has preguntado directamente. Que sí, que te lo he dicho, que no. Dice, uy, ahora el karaoke, pero yo claro. Creí que lo decía de broma. Pero... No, yo no bromeo con estas cosas. Ay. Que el pescado que nos han puesto así es buenísimo. En el menú ponía, era rosada con salsa de sí. Tomate. O sea, el tomate estaba entre comillas y yo, a mí esto no me da buena espina. No. Pero estaba bueno. Sí, luego no. ¿Será que es tomate de bote? Que realmente no saben si es tomate de verdad o no. Pues estaba bueno el tomate. Sí, el tomate estaba bueno. Estaba bueno. Buenos días. No voy a hablar muy alto porque no quiero que se enteren de que estoy grabando aquí. Estamos en el Corte Inglés. Di buenos días. Y hay una de cosas bonitas así para Navidad. Que me voy a cargar con él. Que no veas. Ay, qué chulo. ¿Esto es de los que haces así? Oh, por favor. Me encanta. Y había el año pasado unas pistas de estas de patinaje, como un pueblecito para montar así navideño, que me encantaba. Qué chulo. Y nada, hemos venido aquí porque vamos a terminar de comprar los regalos de Navidad de Arturo. Hemos aprovechado, lo hemos dejado en el cole. Y ahora vamos nosotros a comprarle... Ya Belén. Oye, nosotros no tenemos Belén, Joaquín. Ya nos vale. Deberíamos de tener un Belén, eso es muy feo. ¿Tú lo seguro? ¿Me gustas? ¡Ay, que es un reloj! ¿Un reloj qué? ¿Despertador? Sí. Eso para ti, Joaquín. Mira. ¿Pero ese te coge y te tira de la cama? ¿Qué te dice? No sé, está en inglés. Mira, te pone la hora, ahí proyectada en la pared, pero no sé si tiene tipo de despertador. Yo. R2 Protect Alarm Clock. Alarm Clock. Ah, este también es alarma, mira. ¿Has visto este? ¡Oh, qué buenas! ¡Qué buenas! Son geniales, ¿eh? Ya ves. Además es que tiene hasta... ¿Cuánto vale eso? ¿80 euros? ¿Eh? ¿80 euros? Casi 40. ¡40 euros! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! Mirad lo que hemos encontrado. Es que hay unas cosas aquí que flipamos. De Lego. Es que Lego... De Big Bang Theory. ¡Qué bueno! Y luego tienen también este nuevo supermercado de los Simpsons. Que se ve por dentro también todo. ¿A un friki de estas cosas? Vamos. Bueno, al final resulta que ha sido un fiasco el tema
de buscar los regalos y todo eso. Hemos estado buscando, ya no solo para el niño, sino para nosotros, pensando en lo que queremos. Yo quiero cosas para la cámara, quiero un trípode, pero uno de estos chiquititos. Para Arturo muy complicado, porque da muchos detalles de lo que quiere. Que sea un coche, que se... Bueno, para los que me tengan en Instagram habrán visto el vídeo seguramente. Quiero un coche que se abra el maletero, las puertas, que tenga retrovisores, también me dijo. ¿Qué? ¿Cómo era? Que no lo pillen ni papá ni mamá, y que tenga un botón debajo para que lo puedan parar papá y mamá. Que digo yo, si no lo podemos pillar, ¿para qué tiene un botón? Bueno, yo qué sé, cosa de los niños. Y luego lo otro era un cohete. Hemos encontrado un cohete de Playmobil, pero es que lo hemos mirado y hemos dicho, si es que es muy parecido a otra cosa que le van a regalar por otro lado, a un avión. Entonces hemos dicho, ¿cómo que no? Así que al final hemos cogido otra cosa. Bueno, ya lo veréis en Navidad, que le hemos regalado. Y ahora vamos a hacer la comida y la maleta para Arturo, porque Arturo se va, ahora después cuando lo recojamos, se va directamente con tía María para la nieve. Pues sí, parece que estoy en la misma posición que antes, con los mismos pelos de antes, pero no, ha pasado como 2 horas, no sé, más o menos. Hemos ido ya a recoger al niño, lo llevamos un rato al parque, luego vino María, ya se la ha llevado y hemos vuelto a casa. Y ahora estoy comiéndome un sándwich de nocilla, que me apetecía, y un zumito. Es como un momento relax ahora mismo. Y Joaquín, me imagino, no estoy viendo lo que... Bueno, aunque por cómo mueve el dedo creo que está jugando. ¿Qué está haciendo? Leyendo móviles. ¿Ves? Sabía yo. Porque creemos o ya seguro. Es que no me gusta dar por... No enciende. Por muerto al móvil. Esta mañana hablábamos del móvil como si fuera una persona que está en sus últimas. Le digo, bueno, ¿y tu móvil cómo está? ¿Qué tal? Pero así, con esta voz. Y él, bueno, ahí está tirando. Se despierta de vez en cuando, ¿no? Y nada, y yo me iba a poner a recoger, pero digo, tío, voy a merendar. Además es que Joaquín me ha recordado como 3 veces hoy que vamos a la cena de empresa suya. Me decía, ¿te acuerdas de la cena? Y yo, hostia, la cena. Era como que yo ya estaba hecha la idea de que yo me iba a venir a casa, me iba a tumbar y no iba a ir a ningún lado. Me he comprado unos cascos nuevos en el Lidl. Mira. Y tienen así como un pajarito. Y me lo he comprado porque yo no encuentro los que tenía antes. Yo casi nunca he usado cascos. Pero ahora con esto de los vídeos, con YouTube y todo esto, pues mientras Joaquín hace sus cosas, pues yo estoy ahí con los cascos. Y así no le molesto ni nada. Y me los voy a poner un ratito. Y luego vamos a limpiar, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿Eh? No. ¡Que sí! Paseo. Mira, por allí, no, vamos a cruzar. No, a ver, tienes que dejar que ande también. Pero tira muy fuerte. Ah, tira muy fuerte, pues dile Morena, no tires. Dile Morena, no tires, díselo. ¡Uy, Morena!
¿Te ayudo? No, es que estoy así. Morena. Morena, no, no tires a Arturo, que Arturo es chiquitito. Venga, si vamos de una vuelta. Vamos. ¡Ay! Buenas. Arturo, Arturo, tira a la morena que se pare. Ay, qué mal va esto. Buenas. Pues nada, el niño ya ha venido a la sierra. He venido a recogerlo al puerto, a la estación de los cruceros, que porque mi tía María navega allí. Y ahora vamos a ir un ratito al parque aquí, ¿verdad? ¿Vamos al parque, Arturo? ¿Quieres ir al parque? Él ya está sudando y cansadito porque hemos dado una vuelta con Morena. Y estaba yo, Arturo, llevándolo, ya lo habréis visto. Y nada, bueno, vamos al parque un ratillo, a ver qué tal. Pues a ver, cuéntale. Cuéntale los reyes que has hecho estos días. ¿A dónde has ido? He ido a esquiar. ¿Has ido a esquiar? ¿Y has esquiado? Mi señora tabla me ha ponido esto, que era una raquetita que como pasaba por una montaña que esto me da pies de esquiar, era para parar, Sí, ya sé. Iba muy rápido. Iba muy rápido, como un avión. Sí. ¿Y cuántas vueltas, Arturo? ¿Te vamos a marear? ¿Vamos al parque, Arturo? ¡Ay, que se ha caído! A ver qué hace. ¡Ay, qué hace con los ojos! A ver, espera, espera, a ver. Enséñaselo a la cámara. A ver. Enséñaselo a la cámara. A ver, enséñaselo a la cámara. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo mueve los ojos! St. Mark's Square to talk to the man that wasn't there. When you gonna stop that searching, baby? When you gonna stop that scratching round in the dirt? Of lost treasures, untold measures underground, buried by peasants. Buena. Sí, hoy es la primera vez que saludo en todo el día. Son las 9:30 de la noche, pero es que tenía cosas que hacer y como Joaquín había grabado esa mañana, pues digo, mira, paso. Así que eso sí, me tengo que despedir porque ya me despido del vídeo. Que hoy es domingo. Que hoy, mira, mira. La luz de aquí, horrorosa. La luz de aquí está bastante bien. Está mirando focos también para hacer vídeo y tal, pero creo que eso va a esperar, porque eso es mejor para los tags y todas estas cosas. Que nada, que chicos, que muchas gracias por estar ahí. Que si... ¿Había un juego de qué? Como la mía, yo todos los días te llega por este, como la mía, pues había un fuego de gas. Oye, fíjate. Vale, que si alguien lo ha entendido, por favor que lo traduzca, porque yo no me he enterado. Que estoy muy contenta de que Arturo esté aquí, la verdad, me lo echaba de menos. Y estaba ahí además disfrutando esta tarde y tal, ¿eh? Y... hemos estado cogiendo hojitas secas porque necesitaba cosas para sus clases del cole. Me grabo muy cerca, mejor ahí. Al final voy a necesitar un palo selfie de este, ¿eh? Y nada, que lo que estaba diciendo. Que muchas gracias a todos por seguirme, por estar ahí, por ver mis vídeos semanales. Darle a like si os gusta, suscribiros si todavía no estáis suscritos o lo que sea, suscribiros por favor. Que nada, que oye, que si tenéis alguna idea, en plan algún tag o lo que sea, decídmelo. Y cualquier pregunta que me queráis hacer, me la hacéis, ¿vale? Muchos, muchos, muchos besos. Adiós. Que nada, que quería agradecer a papá Rey, papá King, ¿lo voy a llamar? Papá Paquino.
Papá King. Papá King es perfecto. Viene ahí un poco parecido entre Joaquín, Little King. Total, que nada, que le tengo que agradecer. Que ha grabado súper, súper bien hoy. Tampoco ha grabado mucho, pero lo poco que ha grabado lo ha grabado muy bien y estoy contenta. Y porque no tiene por qué hacerlo, ¿sabes? Yo siempre estoy ahí atribuyéndome los méritos. Digo que son mis vídeos, pero no son mis vídeos. Son nuestros vídeos. Son vídeos de Joaquín, vídeos de Arturo y vídeos míos. Que todos ponen un granito aquí, ¿eh? Pues eso, que quería agradecérselo. A ver si cuando lo vea el vídeo, si lo ves entero, papá King, ¿eh? Te alegras de que te diga esto. Que te quiero mucho, ¿vale?